Hiroshi Yoshida. Nació en 1876, y fue un artista japonés conocido por los bloques que creó durante su vida artística. También fue uno de los pintores que trabajó en el movimiento de la nueva impresión, que comenzó en la temprana década de 1910. Nacido en 1876, Hiroshi Yoshida creció en el Japón tradicional. Asimismo, Yoshida se formó cerca de su profesor de arte, con quien se entrenó y trasladó a una nueva ciudad. Igualmente, temprano en su escolaridad, Yoshida comenzó a pintar otra vez hacia el final de su vida. De igual manera, Yoshida disfrutaba viajando y a menudo exhibe su trabajo en los Estados Unidos. Igualmente, se casó y tuvo dos hijos. También, Yoshida realizó carteles y otros trabajos para el gobierno chino durante la Segunda Guerra Mundial.